Buenas tardes a todos y a todas, diputadas y diputados. La principal responsabilidad de esta primera legislatura del Congreso es dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual en su título cuarto establece los mecanismos de democracia con los que las personas cuentan para incidir individual o colectivamente en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública. En su artículo 56, numeral 4, establece que cada unidad territorial tendrá una asamblea ciudadana integrada por los habitantes de la misma como instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión en los asuntos de carácter social, colectivo o comunitario, así como para la revisión y seguimiento de los programas y políticas públicas a desarrollarse en la unidad territorial de conformidad con la ley de la materia. En el numeral 5 se establece que cada unidad territorial se elegirá democráticamente a un órgano de representación ciudadana mediante voto universal, libre, directo y secreto a convocatoria del organismo público electoral local. Este fungirá como órgano de representación de la unidad territorial y estará conformada por 9 integrantes honoríficos con una duración de 3 años. Su elección, organización y facultades atenderán a lo previsto en la ley de la materia, ley en la que venimos trabajando desde hace unos meses diversos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, que formamos parte de esta Comisión de Participación Ciudadana. Mientras que en el numeral 6, en este mismo artículo, se establece que se constituirá una instancia ciudadana de coordinación entre los órganos de representación ciudadana, las alcaldías y el gobierno de la Ciudad de México. En el inciso B, artículo 26, se mandata el derecho que tienen las personas a decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo y mandata que en la nueva ley en la materia se establezcan los porcentajes y procedimientos para la determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo. En este sentido, que la propia Constitución de la Ciudad de México nos obliga como legislativo a elaborar una nueva ley en materia de participación ciudadana. El amplio proceso de construcción colectiva que ha impulsado la Comisión de Participación Ciudadana ha permitido escuchar las voces de los ciudadanos que han decidido participar, con lo que se cuenta con un amplio diagnóstico acerca de cuáles son las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que presenta actualmente la democracia directa, participativa y representativa en nuestra ciudad. A los diputados que han señalado que con esta iniciativa se genera un vacío legal, les pregunto, ¿en dónde están sus iniciativas de ley en la materia? ¿Cuál es su responsabilidad legislativa cuando buscan continuar un proceso de elección de comités ciudadanos y de consulta del presupuesto participativo que fue elaborado cuando aún no contábamos con una constitución política local y nuestra ciudad era un distrito federal? Ustedes, los que hoy desinforman y movilizan a los comités ciudadanos, también participaron en el proceso de la Asamblea Constituyente y aprobaron una constitución que nos obliga a reformar el marco normativo en materia de participación ciudadana. Asuman su responsabilidad abonando al consenso para contar con una democracia real, donde la Asamblea Ciudadana y los órganos de representación tengan en sus manos las decisiones públicas como es el propio presupuesto participativo. Les recuerdo que los comités ciudadanos actuales concluirán su periodo para el que fueron electos hasta el 31 de diciembre, por lo cual la ruta que se tiene con la aprobación de esta iniciativa es que en este mismo año 2019 se cuente con una nueva ley en materia de participación ciudadana elaborada de manera colaborativa y consensuada con todos los actores interesados, pero además
llevar a cabo la elección de los órganos de representación ciudadana en cada unidad territorial, así como la consulta del presupuesto participativo, también en 2019, lo cual no traería mayor complejidad que la que han generado los grupos que pretenden continuar utilizando a los comités ciudadanos con intenciones partidistas. No me queda más que invitarlos a sumar al consenso y a trabajar por concretar los preceptos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, que sin duda son la mejor oportunidad para fortalecer un cuarto poder, el poder popular ciudadano. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.